will prove untrue, then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were. Changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska, the U.S. would annex Canada, and the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation-states bent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Hola, hola, muy buenas a todos mis nostálgicos amigos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os va todo? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a una nueva serie. Bienvenidos al juego Fallout, el primero de toda la saga, Fallout 1 de 1997, chicos, y aprovechando el tirón de la nueva serie de Prime Video, que por cierto me está flipando, pues me han entrado ganas de jugar a este título que, si os soy sincero, no lo jugué en su momento. No jugué nunca a la saga Fallout, no me llamó demasiado la atención, pero investigando un poco a raíz de la serie, todo lo que he leído sobre este primer juego, un juego puramente RPG, un juego de rol puro y duro, todo ha sido bastante bueno y me han entrado muchas ganas de probarlo, muchas ganas de traerlo al canal y compartirlo con vosotros. No sé si os gustará la idea o no, no tengo ni idea, pero creo que puede ser algo divertido. Es un juego que encaja perfectamente en la idiosincrasia del canal, es decir, juego del 97, y creo que no he subido todavía ninguno que sea un juego de rol tal cual, un RPG puro y duro. Entonces vamos a ver qué tal. Ya os digo, he visto alguna cosita por no empezar desde cero y tal, pero no tengo ni idea de si realmente será un juego difícil, fácil, si me lo podré pasar, si no, si me acabará gustando como creo o no, no lo sé. Pero bueno, por lo menos vamos a probarle, vamos a darle una oportunidad y vamos a ver de qué trata, ¿vale? Este es el menú. No quiero volver a ver la presentación. Tenemos la intro, nueva partida, cargar, opciones. Aquí vamos a dejar la partida en dificultad normal, dificultad de combate normal, nivel de violencia máxima sangre, resaltar objetivos, solo apuntar. Bueno, no sé esto... Prolijo, injurias en combate, correcto. El filtro de lenguaje, no quiero filtro de lenguaje.
Vamos a ver en el 97 cómo hablaban los personajes. Correr normal, subtítulos on. Bueno, perfecto. Yo creo que esto está todo bastante bien. Y en las de la pantalla yo creo que se está viendo bien. Da la opción de jugar 1920-1080. Yo creo que se ve bastante bien. Ya me lo diréis. 32 bits. Bueno, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. No sé si tocar algo aquí. Yo creo que está bastante bien. No sé si se verá todo el juego así en esta ventana o si luego se verá mejor, pero bueno. Vamos a darle nueva partida, chicos, y vamos a ver de qué trata el juego, por lo menos, ¿no? Por lo menos en este primer vídeo no va a ser muy complicado, no va a ser muy largo, pero vamos a ver qué tal. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Vale, perfecto. Nos da la opción de seleccionar personaje, chicos. Tenemos a Max Stone. Vale, Max Stone es el típico tanque en el rol, con una fuerza muy bestia, con resistencia a tope y con algo de agilidad, pero sin percepción, sin carisma, sin suerte, sin inteligencia. Vale. Maswell Peñón, para los amigos, es el tío más alto del refugio. Es famoso por su fuerza física y su vigor. Sería el voluntario ideal por su gran tamaño y fortaleza. Desgraciadamente, su inteligencia se vio mermada al nacer cuando se le cayó la matrona golpeándose en la cabeza. No le importaría tener que abandonar el refugio. Vale, tenemos al típico tanque en los juegos de rol, que es sobre todo resistencia y fuerza. Para combates, genial, pero si le pides algo más, pues como que no. Tenemos a Natalia, que de fuerza no va muy allá, percepción bueno, resistencia, carisma, inteligencia y agilidad. Vale, esta ya está un poco más compensada. 31 puntos de salud y tiene sigilo, robar y desarmado. Es la nieta de un diplomático ruso que trabajaba en el consulado soviético de Los Ángeles. Es una acróbata de talento, agilidad 10, con excelentes reflejos y coordinación. Muy inteligente y despierta. Su único defecto consistía en no entender las leyes de la propiedad personal. O sea, Natalia está interesada en abandonar el refugio y desea explorar el mundo exterior. Este lo veo bastante equilibrado. Vamos a ver si hay más. Albert. Fuerza va, percepción bueno, resistencia jodido, carisma a saco, inteligencia mame. No, este no lo veo yo muy compensado. Armas pequeñas, conversación y trueque. Es el líder carismático de una pequeña minoría de la población del refugio que se plantea la vida en el mundo exterior. Ejerce el papel de mediador y a menudo puede conciliar a las distintas partes. Su ocupación favorita es algo parecido a lo que se llamaba abogacía. Ah, vale. Albert tiene capacidad para convencer a los demás de que él tiene razón. Vale. Este tira más del carisma a la hora de sobornar a alguien o de convencerlo de alguien, nos puede ser útil, pero tampoco lo veo muy compensado. Creo que la más compensada es esta. No sé si hay más personajes. No. La más compensada es esta. Se puede modificar. Bueno. Pero puedo crear uno desde cero, ¿verdad? Crear personaje. Pues vamos a crearnos nosotros el personaje, chicos. Vamos a ponerles un nombre. Lógicamente. Le ponemos el nombre, edad, bien, hombre, ok. Y tenemos 5 puntos de personaje para repartir entre estas agilidades, o sea, entre estas características, perdón. Lo típico, fuerza, percepción, resistencia, bueno, aquí lo tenéis todo, pero no os voy a aburrir. Carisma, inteligencia, agilidad y suerte. Vale, los que estamos acostumbrados a jugar al rol, pues este tipo de habilidades las conocemos bastante bien. Y yo siempre he sido más de crearme un personaje inteligente, un personaje con una percepción alta, que de un tanque. A ver, me encanta hacerme un tanque, no lo vamos a negar. En La Leyenda de Cinco Anillos me hizo un tanque de copón, pero yo creo que aquí voy a tirar más por la inteligencia que por la fuerza.
Luego tenemos rasgos opcionales, que no sé cuántos podremos utilizar. Y luego tenemos técnicas, que podemos elegir tres. Vale, vamos a hacernos un personaje más encaminado a la percepción y a la inteligencia, ¿vale? Carisma no me interesa. Inteligencia sí, y agilidad también. Y suerte, que tenga un poco de suerte. Vale, tendríamos coraza, tendríamos puntos de acción 8, peso máximo de peso que podemos llevar 150, daño en melee me parece muy poco, resistencia al daño, buff, resistencia al veneno, buff, a la radiación, buff, secuencia, ¿qué es la secuencia? Determina la rapidez de reacción de tu personaje en una ronda de combate. Ostras, esto es importante tenerlo alto. Ritmo de curación, al final de cada día tu personaje se curará de un punto de salud por cada punto de ritmo de curación. Y daño crítico 6 solo. Bueno, vamos a poner los rasgos opcionales. Cuerpo pequeño no, destreza vale. Tirador rápido, este me apaña. No tienes tiempo para preparar un ataque controlado, aunque atacas con más rapidez que las personas normales. Por ello, utilizar un arma te cuesta un punto menos de acción. Bien. Los puntos, no sé cuántos puntos de... Bueno, tengo 8 puntos de acción. Si esto me permite que un arma utilice menos, esto es importante. Vale, tendríamos esto. Y ahora masacre, no voy a hacer un tanque, con lo cual... Eres testigo constante de las peores muertes. No es la idea. Gafe tampoco. Buena persona... Vale, habilidades en combate muy bajo, pero en primeros auxilios, médico, discurso y trueque has mejorado notablemente. Técnico. Esto estaría bien, pero es que como no sé de qué va el juego, no sé qué va a ser lo mejor, chicos. Y capacitado. Tienes destrezas innatas, pero has ignorado tus estudios. Hoy. Recibes más un punto a tus estadísticas primarias. ¡Ojo! Al comenzar, pierdes 10% en todas tus habilidades. Recibes 5 puntos de habilidad menos por nivel. Ya, pero me da un punto más a cada... No, esto está claro. Mirad. Sí, me baja esto, es verdad, pero me da un punto más a todo esto, con lo cual yo creo que aquí vamos bien. Vale. Carisma, no quiero carisma. Inteligencia, actividad, suerte no necesito tanta. A ver. Me mejora el daño crítico, pero... No, suerte no quiero tanta. Resistencia tampoco necesito tanta. Percepción me da una secuencia de 16. Y agilidad. Inteligencia. No. Agilidad. Me da 10 puntos de acción. Tengo la secuencia 16, el ritmo de curación a 2 y el daño crítico a 6. Creo que esto me apaña. Tengo fuerza y resistencia, más o menos la suficiente. Tengo percepción. Tengo inteligencia y sobre todo tengo agilidad y tengo esto. Vale, pues esto se quedaría así, chicos. Y ahora tengo que... Tengo que seleccionar tres técnicas asociadas a todas las el resto de habilidades. Como en principio entiendo que empezaremos con arma pequeña, vamos a darle ahí, que me da un 55%. Dale. Desarmado no. Melee no tengo, con lo cual nada. Primeros auxilios, esto estaría... Hostia, sigilo. Sigilo mola. Luego ganzúa, robar estaría bien. Y reparar. Trueque también estaría bien. Esto, bueno.
No lo sé. Estoy entre reparar y robar, chicos. Pues me voy a poner robar. ¿Vale? Y yo creo que lo tendríamos. Ya me diréis si alguno de vosotros ha jugado este juego. Ya me diréis si veis un personaje compensado o si me estoy equivocando de plano. Porque como tampoco sé cómo serán las misiones, entiendo que en muchas de ellas habrá combate, pero quizá intente ir más por misiones de, pues eso, de inteligencia, de percepción. Creo que está bastante compensado. Creo. No tengo muchos puntos de salud, eso es verdad. Pero creo que me va a servir. Creo que me va a servir. Así es que vamos a darle a acabar. Para robar o personas en lugares. Vale, vamos a darle a acabar y vamos a ver qué pasa, chicos. Ah, you're here. Good. We've got a problem. A big one. Vale. The controller chip for our water purification system has given up the ghost. Can't make another one, and the process is too complicated for a workaround system. Simply put, we're running out of drinking Hostia, water. Sin agua potable. Ojo. No water, no vault. Ya. This is crucial to our survival. And frankly, I think you're the only hope we have. Este será el supervisor, ¿no, chicos? You need to go find us another controller chip. Misión principal, chip de agua. 4 o 5 meses, 150 días. We need that chip. We marked your map with the location of another vault. Not a bad place to start, I think. Look, just be safe. Okay. Bueno, lo intentaré. Ah, es que esto lo vi en la serie y me encantó. Estas puertas. Pues para un juego del 97 las cinemáticas no están mal, ¿eh? Mira las puertas, cómo mola, tío. La verdad es que la serie la han hecho bastante, bastante fiel a esto, ¿eh? Por lo menos en los refugios. Vale, salgo a una especie de cueva. Ah, mira, es en pantalla completa. Oh. Pues espero que mi ventanita no tape nada. Parece que no. Vale, aquí ratitas. Vale, chicos, pues los subtítulos salían en pequeñito abajo. Es verdad que salen muy pequeñitos. No sé si habréis visto. Pero bueno, más o menos lo que te decía es que se les ha estropeado el chip de agua y tenemos que buscar otro. Y tenemos 150 días para que se acabe el agua potable. Entonces, todas las misiones que tengamos que hacer, las tenemos que hacer en 150 días. Habrá que estar un poco al tanto de eso. Vale, pues este es mi personaje. Vale, este sería otro que intentaría hacer alguna otra misión y no funcionaría. Vale, tenemos dos cuchillos y tenemos balas. Vale. Ya está, ¿no? Aquí ya no puedo coger nada más. Con lo cual, a ver. Este no reconoce tu código de acceso. Chaval, te han dejado tirado. Vale. Vale, os explico un poco lo que he visto de lo que es la pantalla de interfaz, que es un poco lo que he buscado para acostumbrarme un poco a la mecánica de juego, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es un poco todo lo que vayamos viendo. Si le das con el botón derecho al ratón, te cambia entre acción y para poder caminar. Vale, tenemos ratar aquí y aquí un poco te va diciendo todo lo que vas haciendo, ¿vale? Y luego tenemos esto que es el inventario. Esto no sé qué es. Y podemos equiparnos con dos objetos. Vamos a equiparnos con esto. Tenemos una ganzúa, tenemos bengalas, tenemos curación, tenemos balas.
Ya no tenemos nada más. No tenemos coraza en este momento, así es que nada. Esto no sé qué es. Ah, vale, esto es para guardar partida, cargar partida. Pues vamos a guardar la primera partida, chicos. No sé, vamos a ponerle el nombre. Y vamos a guardar antes de comenzar. Esto es para cambiar, correcto. Esto era para cambiar entre las armas, entre lo que tengas equipado, ¿vale? Aquí están los 10 puntos de acción que tenemos, chicos. Estos 10 puntos de acción, para los que no estéis acostumbrados a los RPGs, pues es lo que determinará lo que puedes hacer en tu turno de combate. Así es que genial. Y luego tenemos aquí el mapa, ¿vale? Que nos indica la cueva. Podemos escanear. Ah, no, no tenemos sensor de movimiento de momento. Esto no sé qué hace. Ah, bueno, pues me marca ahí unos puntitos verdes que no sé qué son. Tenemos para ver nuestra ficha. Acabar. Y tenemos... Vale, las misiones, ¿vale? Coger chip de agua 150 días más. No sé si aquí conforme vayan pasando los días se me irán descontando, pero es algo que tenemos que controlar mucho. Estamos en el 5 de diciembre de 2161, ¿vale? Así es que si tenemos 4 meses, 5 meses... Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Como lleguemos al 5 de mayo, los del refugio por lo menos están jodidos. Vale, estado, automapas, nada, archivos, las instrucciones, lo que nos ha dicho. Vale, pues nada, perfecto. Y por último tenemos esto, que son las técnicas que nosotros tenemos. Como veis, la que más tengo es sigilo y robar. Pero también tenemos otro. Vamos a ir con sigilo por aquí. Y vamos, chicos, ya a intentar limpiar esto de ratas. Porque eso nos va a dar... vamos por detrás. Vale, a ver si no nos ve. Vale. ¡Ah! Se me va. Voy con sigilo y ataco. He fallado. Vale, le doy y le he quitado 5 puntos de salud. Vuelvo a fallar. Y la he matado. ¿Ves? Aquí lo tenéis. Fallo, 5 puntos, fallo, pierde 4 puntos y muere. Ahí tenéis un poco el resumen de todo lo que vamos haciendo. Y nos hemos quedado a 2 puntos de acción. Hubiéramos podido dar un ataque más porque esto gasta 2 puntos de acción cada ataque. Si nosotros cambiáramos, la pistola me ocupa 4 puntos de acción. Entonces, de momento, y sobre todo con las ratas, vamos a ir... con cuchillo. Esto es para pasar turno si no te quedan puntos de acción, o para finalizar combate si ya has tal. Vale, pues hasta aquí es lo que sé de este juego. Creo que con eso me voy a poder defender más o menos ahora al principio, pero vamos a intentar limpiar esto de ratas para que nos den experiencia. Vamos con sigilo. A ver si podemos... ¡Ay, este me va! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No me ha visto! ¡No, no, no me ha visto, no me ha visto! Voy con sigilo. Ahora sí, ataque. Fallo. Mierda. Fallo. Vale, le quito 6 puntos y muere. Por destruir a tus enemigos sin recibir ni un rasguño, ganas 25 puntos de experiencia. Vale, chicos, esto, la experiencia nos va a servir para ir subiendo habilidades, técnicas, etc. Entonces es muy importante que siempre que podamos, hagamos misiones secundarias, hagamos combates para ganar experiencia. Si no, nos vamos a quedar muy bloqueados y no nos va a servir de nada. Vale, vamos a intentar pillar a otra desprevenida. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver si pillo a esta desprevenida. ¡Ay, no, no! Aquí. Aquí. Vale. 4 puntos. Y muerta. Y aquí hay otra. Que si me acerco aquí gasto 2 puntos, pero me quedarían 2 ataques más. Así es que vamos a atacarla. Uno. ¡Ah! Perfecto, chicos. Pues ya nos hemos cargado estas 3. Finalizamos combate. Claro, las ratas estas no las puedes... A ver, puedo farmear, pero...
Pero no creo que tengan nada. No, las ratas estas no van a tener nada. Así es que vamos a ver si pillamos a otra, a esta, a ver si la pillamos desprevenida y no nos ataca. Fuera de alcance, mierda. He fallado. He vuelto a fallar. Joder. Tío, y eso que la había pillado desprevenida. Vale, me queda un punto de acción, con lo cual, chicos, ya no puedo atacar, ¿ves? Necesitas dos puntos de acción. Tengo que pasar turno. Y me viene a atacar esta. ¡Hoy va! Pierdes un punto de salud. Bueno, no es mucho. Vamos a ver si nos cargamos a esta del todo. Vale, esta estaría muerta. Y vamos a ver si le puedo dar dos veces a esta. ¡No! Vale, ya me ha atacado, con lo cual ya ha gastado su turno y ha fallado. Vale, pues vamos a intentar... ¡Joder, tío! Los porcentajes que veis es el porcentaje de probabilidades de acierto. Y por lo visto, soy bastante manquito y me está costando la vida. ¡Hostia! Pensaba que la había matado. Vale, ahora. Vale, se cierra el combate y vamos a intentar matar a esta. No, 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 no estoy yendo con sigilo. Ahí, ahí, ahí. Vale, nos ponemos aquí detrás de ella y atacamos. Pero nada, el sigilo no me sirve de nada porque falló todos los tiros. Vale, me ha atacado ella, vuelvo. Joder, tres puntos, tío. Estoy fallando muchísimo. Me queda uno. Nada. Me ataca ella, me quita un punto más de salud, vuelvo a tener todo esto. Vamos a pegarle un puñetero tiro, chaval. Vale, a tomar por saco. Ya está. ¿Habéis visto? Tenía un 95% de probabilidades de darle. ¿Por qué? Porque tengo habilidad en armas pequeñas. Vale, cerramos combate. Creo que aquí está todo limpio. Así es que vamos a acabar de limpiar este trozo de aquí. Vale, aquí tenemos otra. Por acabar con tus oponentes ganas 25 puntos. De un solo disparo he quitado 12 puntos de vida a la rata. Y aquí creo que había una. No, está aquí abajo. Vale. No, cierra turno. Te vienes por aquí en sigilo y le pegas un tiraco por la espalda que no se lo espera. Perfecto. Cerramos combate. Tenemos otro aquí. A ver, las ratas no me están causando mucho problema. La verdad, no son enemigos fuertes. ¡Ay, no me he visto! ¡Qué bueno! He fallado. Con un 95% de probabilidad. Y he vuelto a fallar. Ya no puedo, con lo cual paso turno. Y ahora sí. 12 puntos. Vale. Vamos a... De todas formas, no vamos a gastar más balas. Vamos a acabar con todas a cuchillo, chicos. Y seguimos. Y creo que ya no hay nadie más por aquí. Creo que no. Así es que salvo que me deje alguna cosa por aquí. Esto ya hemos visto que no. Salvo que me deje algo, que creo que no. Estos son huesos. Estos son huesos. Otros huesos. Por aquí no hay nada más. Y aquí ya está la salida, chicos. Así es que vámonos. Vámonos y vemos a ver. Tengo 17 puntos de vida, de salud, mejor dicho. Hacia el oeste puedes ver una luz natural. Por primera vez en tu vida estás viendo el mundo exterior. Pues vamos, ¿no? A ver. Piensas que pueden ser huesos de canguro astado, pero no estás seguro. Están demasiado deteriorados para poder hacer una valoración definitiva. Bueno. Pues nos vamos al mundo exterior. Cuidado. Vale. Ahora mismo
Lo único que tenemos marcado es el refugio 15, que es donde tenemos que ir para la misión principal, para intentar que nos den un chip de agua. Entiendo que no será todo tan fácil, con lo cual... The Vault of Future. Vale. Vamos a ir al refugio 15 y vemos a ver qué nos encontramos por el camino. Mirad cómo van pasando los días. Ya llevo 3 días de viaje. 4. Uf. 5. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desconocido. Recibe saludos de los habitantes de Arenas Sombrías. Por favor, guarda tu arma mientras que estés aquí. Es ta, 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 una pared de adobe alrededor de una aldea de aspecto pacífico. Quieren que guarde las armas. Vamos a guardar. Lo que sí que voy a hacer es guardar la partida. Porque no sé si... No sé si a lo mejor no debo de entrar aquí todavía. Es que no sé si entrar aquí todavía. Vamos al refugio 15. Y después de lo que nos encontremos ahí, vemos a ver si volvemos aquí. Lo que pasa es que es desperdiciar días, ¿sabes? Si me voy hasta aquí y luego vuelvo hasta aquí... No, vamos a entrar... Vale, pues quieren que guarde las armas. Las guardo. Vale. Las guardo, en principio. Ah, mirad, he recuperado todos los puntos de salud. Perfecto, perfecto. Vale, pues bueno. No sé si empezar a investigarla ya en este primer... En este primer gameplay. Pero vamos a hablar por lo menos con estos dos... ¿Se puede? Sí, vale. Saludos, mi nombre es Seth. ¿Cómo te puedo ayudar? Vale, aquí tenemos el interfaz para en los momentos en los que haya que hablar con alguien. Tenemos la opción de trocar. Este tío tiene una cuerda, tiene monedas. Yo no tengo monedas, si no me equivoco. Estos son las chapas de botella que salen en la serie, guay. Y cuerda, pues la cuerda me puede venir bien. Y tengo un cuchillo de más. Vamos a ver si me vende la cuerda. Tiene un valor de 32. Si yo le pongo un cuchillo, ¿qué? Ah, vale, que está aquí, perdón. No, uno solo. Tiene un valor de 40. Vale, pues entonces vamos a ponerle 8 chapas, que me dé 8 chapas. No, 10 no, 8. Vale, yo creo que el trueque está bien, ¿no? Le ofrezco. Vale, es un buen trato. Vale, pues tengo cuerda, no sé si me servirá para algo, y tengo 8 chapas. Tengo 8 chapas. Vale, perfecto. Esta es la forma de... es importante farmearlo todo para intentar encontrar cositas porque aquí te pueden venir muy bien para estas cosas. Vale, pues vamos a hablar con él. Necesito información. ¿Qué quieres saber? Quiero información sobre este lugar. Arenas Sombrías es una comunidad pacífica. Tenemos un sistema de irrigación que provee agua a nuestra huerta. Si no fuésemos plagados... si no fuésemos plagados con escorpiones, rat y piratas, tendríamos una existencia ideal. Vale. Escorpiones, rat y piratas. A ver. Información sobre los escorpiones. Esos malditos escorpiones, rat han tratado de coger a nuestros Brahim desde que llegamos a vivir aquí. No pasa una semana sin que alguien sea envenenado tratando de espantarlos del corral. Uf. Espérate. Aquí. Mi hermano Jarvis fue envenenado la semana pasada. El doctor Radlo está tratando de crear un antídoto. Oye, si tienes los medios para ayudarnos, habla con nuestro líder. Su nombre es Ardés.
¿Es posible que sea una misión secundaria, chicos? Mira, sí, llévame a la cueva de los escorpiones Rat. Ah, pero de momento no. De momento no. Vale, ¿qué más? Piratas. Hay varios grupos de piratas. Yo organizo a los guardias, como Ian, para defender al pueblo. Hay una banda al sudeste. Ten cuidado con ellos. Ojo. Vale. Pues ya estaría todo lo que tengo que hablar con él. Hay un guardia que se llama Ian. El líder es Arades o algo así. Y tenemos los piratas al sureste. Y luego tenemos que este hombre me puede llevar a la cueva de los escorpiones Ra. Que no sé si será una misión secundaria, no sé si servirá de algo o no, pero es todo. Deberías de hablar con Arades, nuestro líder. Es su costumbre introducirse. Introducirse a todos nuestros visitantes. Lo puedes encontrar en nuestra sala de juntas. Es el edificio al sur de aquí. Vale, ok. Vale, el edificio al sur será. Entiendo que será este, que es el más grande. O este, no lo sé. Vale. Vale. ¿Puedo hablar con el perro? No puedo hablar con el perro. Vale, podemos hablar con esta. Bienvenido a Arenas Sombrías, viajero. Me llamo Katrina. Mi trabajo consiste en dar la bienvenida a los forasteros y ayudarlos a entender nuestro pueblo. Sabemos que tendrás menos problemas si escuchas lo que te tengo que decir. Vale. Pues cuéntame algo más. Mi vida era muy aburrida, me crié en el refugio. ¿En qué refugio? Viví allí muchos años. Por desgracia éramos muchos y la vida era muy mala. Hubo un cisma y mucha gente se fue, llevándose consigo los mejores equipos. Aún así, algunos de nosotros intentamos seguir en el refugio, pero fuimos atacados. Me hirieron y aquí terminé. Ahora intento ayudar a la gente. Vale. ¿Qué debo hacer si me hierren? Si no consigues ir a ver a un médico, tendrás que curarte solo. Los medicamentos son muy prácticos. Tómatelos en caso de herida leve. Y también puedes utilizar primeros auxilios que actúan más lentamente, pero que están siempre disponibles. Para heridas más importantes, como una pierna rota. ¡Uf! Que me puedo romper una pierna. Tendrás que usar la destreza doctor. Pues no la tengo. Vale, ¿dónde puedo conseguir un equipo mejor? Tendrás que hacer lo que nosotros. Busca o comercia para conseguirlo. Si te atacan, tus enemigos pueden proporcionarte equipo y si vives lo suficiente como para saquearlos. Somos una comunidad pacífica, así que normalmente comerciamos o trocamos objetos que no podemos producir. Es importante trocar con todos para ver qué hay. Vale, trueque. Intercambio de cosas. Pero el trato debe gustarme, así que probablemente querrás darme bienes más valiosos que no necesitas a cambio de cosas de menos valor que te hacen falta. Y si no tienes suficientes objetos valiosos para comerciar, están las chapas. Las chapas de botella son el único dinero que se utiliza por aquí. Las chapas son garantizadas por los mercaderes del eje, así que puedes utilizarlas en todos sitios. Vale. Esto es como en la serie. Vale, y tenemos 8 chapas, tendríamos que conseguir más. Estaría bien conseguir más, pero bueno. Vale. Pequeña ciudad en un mundo enorme, nos dejen en paz, quitando algunos animales mutados y otras criaturas del desierto, solo los piratas nos causan problemas. Arades es nuestro líder y está en la gran casa central. Habla con él. Vale. ¿Dónde estaba tu refugio? El refugio 15. Está al este de aquí. Intentamos ponernos en contacto con otros refugios, pero nunca lo conseguimos. Creo que fueron los piratas los que atacaron a mis conciudadanos. Ten cuidado. O sea, el refugio 15 ya no existe, chicos. Pues al final me ha venido bien parar aquí, ¿eh? El refugio 15, que es donde nos dirigimos para pedir un chip de agua, está caput. Así es que nada. ¿Y el resto del mundo? Escapé de un refugio cuando fue atacado, pero estaba mal herida y no recuerdo mucho de lo que pasó. Pero Dharma me cuidaba y encontraron habitantes de Arenas Sombrías. Ahora vivo aquí. ¿Ya has hablado con Ian? Es un guardia mercader que fue herido. Se está recuperando allí en el cuartel. Señala al este. Él ha viajado mucho más que yo. Vale. Vale, pues vamos a trocar. A ver qué tiene esta chica. Pues no tiene mucha cosa, ¿eh? Tiene curación y tiene monedas, pero es que no tengo ningún objeto. No tengo ningún objeto que me pueda yo desvincular. Vale, pues nada. Vale, pues una.
Vale, pues eso es todo por ahora. Muchas gracias. Vale, chicos, pues yo creo que estamos en Arenas Sombrías. Como primera toma de contacto, yo creo que está bien. Ahora lo que haremos es un poco investigar todo el pueblo, todas estas casas, intentar hablar con toda la gente, intentar comerciar con ellos, a ver si hay alguna cosita importante. Hablar con su líder y con el Ian este, que entiendo que el cuartel es esto, porque señalaba al este, y entiendo que la casa central será esta. O sea, aquí estará Arades y aquí estará Ian. Así es que en el próximo gameplay, chicos, lo que haremos es investigar todo este pueblo y luego ya ir hacia el refugio 15, pero ya sabemos que no va a ser fácil, que no voy a encontrar ahí el chip de agua, porque el refugio fue atacado por piratas y ya no hay nadie allí. Salvo que se dejaran el chip de agua, lo veo bastante complicado. Tengo 250 puntos de experiencia por lo que has aprendido de Katrina. Ves a Katrina, tiene una bonita sonrisa. Set es el líder de los guardias de arena. Vale, 250 puntos de experiencia, chicos. ¿Puedo mejorar en algo? No, todavía no. Próximo nivel 1000. Experiencia 750. Vale. Conforme subamos de nivel, podremos subir o bien habilidades generales. Supongo que no. Al principio supongo que no. Pero aquí en técnicas sí. Así es que vale. Perfecto. Perfecto. Pues nada, chicos, grabamos. Grabamos la partida. Y dejamos el gameplay por aquí. En el próximo, lo que os he dicho. Seguimos investigando, vamos a ir acostumbrándonos cada vez más a este juego, pero la primera toma de contacto a mí me ha gustado, espero que a vosotros también. Si es así, como siempre os digo, dejad un gran like en el vídeo, que eso se agradece un montón. Suscribíos si os gustan este tipo de juegos, si os gustaría ver todo el juego completo, si incluso quisierais ver la saga completa, bueno, eso ya veremos con el tiempo. Pero suscribíos, que me ayuda y me da mucho ánimo para continuar subiendo contenido. Y dejadme en los comentarios, pues, qué os parece. Si habéis jugado al Fallout, si creéis que tengo un personaje más o menos compensado, si hubierais elegido otro tipo de habilidades, si me he dejado algo aquí. Hombre, no he hecho gran cosa todavía, pero bueno, en los próximos vídeos me vais diciendo si me he dejado algo importante, si me he saltado algo. Bueno, dejadme en los comentarios lo que queráis, que sabéis que os leo y os contesto lo antes posible. Así es que por mi parte, poco más. Solo me queda desearos que acabéis de pasar un gran día. ¡Hasta luego!